Bueno, aquí les voy a mostrar lo que viene en la cajita. Vamos a abrirla. ¿Qué tal el librito este? Acercarlos aquí. Este me cayó muy rápido. Yo me reí la de temporada de fall, o sea, de otoño. Tú nada más pagas $5 por el envío y te viene, pues, producto sorpresa, porque no sabes qué te va a venir. Pero esto me cayó a mí y ya se los muestro. A mí. Bueno, aquí me vinieron unas muestras de una serum y una cream. O sea, un suero y una crema para el cuidado de la piel. Aquí están. Acá los muestra ya en tamaño original. Aquí les enseño la marca de L'Oréal París. Dice que esto ayuda a restaurar la piel y para una apariencia más joven. Que se use debajo de los ojos y en el hueso de la mejilla, como dice aquí. Revitalif se llaman estos productos. Aquí está. Los voy a tratar para ver si qué resultados dan. Aunque es poquita, es una muestrita, pero bueno, los voy a tratar. Después les traeré un review. Bueno, también vinieron estos minerales para. Dice que este es para ponerlo en la bañera. La marca es Village Natural Therapy, terapia para los dolores. Dice que si no tienes, son concentrado de minerales. Este que si no tienes tiempo de ponerlo en la bañera, puedes usar un contenedor y echarle una onza o dos en el agua del contenedor y meter los pies y te quita el dolor y aparte lo cansado, o sea, si anduviste mucho en el día, ¿verdad? Pues caminando y todo eso, este te va a ayudar para lo cansado de los pies. Este sí lo voy a tratar, sí me gustaría, porque a veces es un relief para los pies. Pues anda uno caminando a veces todo el día y llegas cansada con los pies hinchados, pero dice que es muy bueno. Vamos a tratarlo a ver qué tal, perdón. No sé si les mostré la tarjetita esa que viene. Aquí está, Walmart Beauty. Es aquí para que visiten las redes sociales de la Walmart. Y acá abajo dice que visites la tienda más cercana o el sitio web. Bueno, aquí está. Seguimos con otro. Viene esta cremita Eucerin. Dice que es para eczema, pero pues aquí no tenemos eczema, entonces voy a tratar de buscar a alguien pues que tenga, para ver si me puede dar el review de si le funciona o no. Si no, pues no les puedo traer el review de esta. Dice que es para eso, para la piel con picazón. Este contiene avena y, déjame leer bien, oatmeal, o sea, avena y ceramidas 3. Ahí está. Bueno, vino esto también. Este es de 0.35 onzas. Ah, estos minerales vienen por 2 onzas. Bueno, aquí les traemos una body lotion de esta marca Burt's Bees. Es una onza. Esta es esta contiene leche y miel. Vamos a ver si funciona, la vamos a tratar. El olor es X, o sea,
No huele que digas tú, ay, qué delicioso huele, no. Huele nomás así como es de leche y miel, pues huele nomás así. No, no huele feo, huele rico, no, normal. Aquí está, lo trataremos a ver qué tal. Después les traigo review, como ya les dije. Aquí una. No, este es un body wash. Un jabón líquido para el cuerpo. Huele bien rico. El aroma este es. El aroma es Mystic Forever. A ver si se alcanza ahí. Ok. El tamaño es 1.8 onzas. La marca Caress. Yo he usado en esta marca los jabones. Y he usado champú de esta marca. Pero nunca en el jabón líquido para el cuerpo de esta. Huele muy rico. Y dice que el aroma este lo vas a traer. Ahí dice, mira, nomás que no se enfoca. Ahí. Como por 12 horas. Y sí creo porque huele muy, muy rico. También lo voy a tratar a ver si es cierto. Bueno, y acá por último. Es un antiperspirante o perspirante. Bueno, un desodorante en spray. Un dry spray. Pues, no sé. Pero ok, voy a tratar este. Creo que este es el tamaño original porque está súper grande. Miren, el bote grande. Miren, esa es la caja de donde viene todo. Y casi es el largo de la caja. O sea que esta no es muestra, pero ok, me lo mandaron como muestra. Tiene olor a pepino muy fresco. Eso sí, huele muy, muy rico. Casi son 4 onzas de este bote. Aquí está. Y dice que es para mantener la humedad alejada de las axilas. Algo así dice aquí en inglés. Bueno, este lo vamos a tratar. Y como les digo, este no creo que sea muestra. Este es un tamaño original. Entonces me gustó mucho lo que vino en esta cajita. Y como ya les dije, esta cajita por solo $5. Vinieron todas estas cosas. Los $5 que pagué es nada más por el shipping. Ya esto pues ellos lo mandan gratis, como quien dice. Nomás los $5 es para cubrir el envío. Y te cae en cada temporada. Este, como ya les dije, es de la temporada de otoño. Y esperaremos entonces la de primavera.